aquí no me quedo, llévame contigo. No voy a quedarme solo en esta casa, mirando paredes, mirando fotos tuyas. Te estás equivocada si piensas dejarme solo en esta casa, mirando los muebles, tu perfume regado en toda la casa, mirando fotos tuyas. Seyepie, o más conocido como Robin Cariño, nativo de Batey, Isabela, en Barahona, aunque vivió gran parte de su vida en la ciudad de La Romana, fue un popular bachatero que alcanzó gran relevancia hace varias décadas gracias a temas como estos. Todo lo que sentí por ti acabó, sácame el alma, sácame el alma. En su juventud se dedicó al corte de caña y al trabajo de la construcción, en los que ganaba una miseria. En este último empleo cobraba 10 pesos por día y al final de la jornada laboral era más el cansancio que lo que se llevaba a casa. Robin Cariño desde pequeño soñó con llegar a ser un gran artista y presentarse ante el público, y como pues si de un presagio se tratase, años después logró su anhelo. Sus inicios en la música se dan a través del Solterito del Sur, quien lo conocía y sabía de su talento como cantante y compositor. José Manuel Cuello Félix, conocido como el Solterito del Sur, autor de temas como El Bombillito y Amarilis, quien también es uno de los bachateros más reconocidos del ambiente musical, es quien lo lleva a Radio Guarachita, propiedad de Radamés Aracena. Aracena decide apoyarlo y es quien precisamente le pone el nombre artístico de Robin Cariño. El Cariño, Robin Cariño. Luego de haber grabado sus primeras canciones, rápidamente se posiciona entre los mejores de la época, y aunque quizás no cobraba tanto como Raulín Rodríguez o Anthony Santos, quienes a principios de los 90 lideraban la industria musical bachatera, lo cierto es que a pesar de ser de origen haitiano, se hizo un espacio entre el público dominicano y la gente comenzó a apoyarlo en sus presentaciones y comprando sus cassettes. Posteriormente trabaja con el disquero Rafael Mañón, RM Record, quien prácticamente fue su mentor y otra figura importante en el éxito de Cariño, así como Maximino Sánchez, Freddy Productions y otras personalidades no menos importantes. Lamentablemente, su carrera musical no trascendió como debía, pues para entonces la bachata aún seguía siendo de cierta manera marginada y eran pocos los artistas que podían sustentarse directamente del género de amargue, aparte de que Robin Cariño tuvo una vida algo desordenada. Cuentan los que lo conocieron que el artista era muy afín a los vicios y las mujeres, razones por las cuales quizás todo el dinerito que conseguía se le iba rápidamente. Él no tenía vehículo y para poder llegar a sus actividades artísticas debía valerse de algún amigo que le facilitara transporte. Al surgir una gran cantidad de bachateros que acapararon mucha atención a mediados de los 90, el público fue perdiendo interés en su música y aunque de vez en cuando hacía una u otra fiestecita, los cierto es que su carrera musical quedó casi en el olvido. Entre Higüey, Romana y San Pedro de Macorís, era muy común verlo en alguna presentación de patio, gallera o enramada, tocando los éxitos que lo hicieron grande en tiempo atrás. Todo lo que sentí por ti acabó, sácame el alma, sácame el alma. El puñal que tú tienes, sácame el alma. Tú te fuiste y me dejaste. Por el vampiro que dejé en mi cuerpo. Sumergido en la pobreza y casi en el olvido, en marzo del año 2006, producto de un infarto, Robin Cariño perdió la vida. Muchos aseguran que sus problemas con las drogas lo llevaron a terminar de esta manera. Aunque anterior a esto, el artista había sufrido un derrame cerebral del cual se había recuperado.
A su entierro fueron solo sus más allegados amigos y algunos de sus familiares. Ciertamente no era una despedida que merecía, pero así somos la mayoría de las personas en esta vida. Mientras más fama y dinero hay, todos nos buscan. Sin embargo, cuando todo eso se va, nos dejan en limpio. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Cristo Salvador de Santo Domingo. Sin lugar a dudas, Robin Cariño fue un artista muy querido en diversas partes del mundo. Al transcurrir del tiempo, su música fue calando hasta llegar a darse a conocer en gran parte de Latinoamérica, especialmente en Puerto Rico, Estados Unidos o donde quiera que hay un dominicano. Hablar de José Manuel Cuello Félix es hablar de una leyenda de la música de amargue, aunque quizás con este nombre no te suene conocido, pues su popularidad siempre se basó en su sobrenombre, El Solterito del Sur. Oriundo de Barahona, desde muy niño sintió gran atracción por la música, es por ello que a la edad de 13 años emigra con grandes sueños a la ciudad de Santo Domingo, apoyado económicamente por la cervecería Presidente. Ya en la gran urbe comienza a codearse con figuras como Edilio Paredes, Ramón Cordero y otros importantes nombres que ya tenían cierto reconocimiento en el ambiente artístico. Al ver estos, el talento del jovencito lo llevaban a sus fiestas y le pagaban unos 10 pesos por baile para que interpretara canciones. Tiempo después forma un pequeño grupo en el que tiene la oportunidad de llegar a Radio Guarachita, propiedad de Radamés Aracena. Radio Guarachita era la meca de todo artista bachatero en aquellos años, pues en dicha emisora se apoyaba bastante este género, el cual era visto por gran parte de la sociedad como una música de bajo mundo. Radamés decide apoyarlo y bajo el sello Guarachita, El Solterito del Sur graba su primera canción titulada Ten Confianza en Mi Amor, la cual resultó tener gran acogida. Luego de esto siguió grabando en Radio Guarachita, aunque asegura el propio artista que era más para tener difusión, ya que en realidad se estipulaba en el contrato que no se le pagaría. Con la empresa de Radamés Aracena permaneció alrededor de 8 años en total, pues cuando cumplió 5 terminó el contrato, pero regresó y duró 3 más. Que no me apague el bombillito. No, no, no. A que no me apague el bombillito. Amariles mi mujer, y por y estoy llorando. Amariles mi mujer, y por y estoy llorando. Amariles, échame agua, mami. Las mujeres contigo van a acabar. Posterior a su salida de Radio Guarachita, comienza a trabajar con RM Record del empresario Rafael Mañón, aunque esto sin quererlo fue de cierta manera un gran error, ya que dicha disquera tenía en su catálogo a Anthony Santos, quien para ese momento lideraba a todos los rankings de música tropical y la empresa estaba totalmente enfocada en el mayimbe de la bachata. Con RM Record, el solterito firmó un contrato de 5 años por 10 mil pesos.
Si bien es cierto que con la guarachita no ganaba nada, esto que obtuvo en RM Record era una miseria. Sin embargo, era lo que había. Y cabe destacar que en aquel entonces, la mayoría de los artistas grababan más por pasión que por hacerse ricos. A pesar de ello, este artista en el gobierno del expresidente Salvador Jorge Blanco se paseaba por el Palacio Presidencial cantando para el primer mandatario, invitados y funcionarios. De aquellos tiempos, es el único que pudo llevar ese ritmo, que hoy en día es tan normal, a un lugar tan prestigioso como el Palacio Presidencial. La bachata no era lo mismo que es hoy, era tan discriminada que el simple hecho de mencionar esa palabra era vista con malos ojos. Pero con la jocosidad con la que se caracteriza este artista, logró entrar por la puerta grande al palacio y cautivar con su voz melancólica, graciosa y juvenil al primer mandatario de nuestro país en aquel entonces. Esa posición lo llevó a ser admirado por todos los colegas del género y muchos que hoy son grandes figuras le siguen agradeciendo por su buen comportamiento y la ayuda que les brindó en aquellos momentos de éxito. Sin dudas, el solterito del sur vivió su mejor época en aquellos años cuando gozaba de gran popularidad y los amigos abundaban. Marino Castellanos salió de su agrupación, Miguel Ortega comenzó presentándolo a él y aunque nunca ostentó grandes riquezas, tuvo la oportunidad de ayudar a mucha gente. Unos le están eternamente agradecidos y otros ni siquiera lo miran, pero vive con la satisfacción de que pudo tenderles la mano. Y dice un dicho, sí, que el que bien vive, bien muere. Sí. Si yo hubiera sido una persona de maldad, pues yo no tuviera ni siquiera el apoyo de nadie. Pero yo salgo por ahí, a veces un amigo me que tome esos 1,000 pesos, que tome esos 2,000, que me ayudan. Y cojo para Isibón, cojo para qué sé yo qué, camino, que traigo el víver, que traigo esto. Y así yo me he mantenido, pero no porque trabajo, yo no estoy trabajando, lo mío es la música. Su carrera musical comenzó a desvanecerse a medida que avanzó la década de los 90 y otras figuras de la bachata adquirieron más connotación. Añadido a esto, su gran adicción al alcohol, lo cual se convirtió en su mayor problema, pues todo lo que conseguía se lo bebía. Por tal razón, le era difícil tener algún ahorrito y se desenfocó de su carrera. Sí, yo gasté mucho dinero en bebida, yo bebía demasiado, yo bebía mucho, no lo niego. Bebía mucho alcohol, bebía mucho romo y bueno, hasta que poco a poco he ido dejándolo, pero este muchacho comenzó también. En 2021, el artista se quejó a través de una entrevista realizada por el Chico Sandy de que Luis Abinader no ayudó a los artistas pobres, sino por el contrario, le entregaron un dineral a los ricos. Alegó también que él y un grupo más de artistas le llevaron varios documentos a Bonnie Cepeda, quien funge como viceministro de Cultura, con la esperanza de que él los ayudara, pero el merenguero hizo caso omiso y nunca los ayudó. Lo cierto es que el solterito del sur, desde hace varios años, está pasando por una difícil situación económica, viviendo arrimado en la casa de un amigo y con varios problemas de salud. Porque yo lo que tengo problema ahora mismo de salud. La salud también está. Que por eso yo. Cualquiera que pueda tender la mano y ayudarme que lo haga porque yo en verdad. Tan agobiante es lo que atraviesa que el propio artista confiesa que en varias ocasiones ha contemplado quitarse la vida. Yo había pensado como beberme algo así, que para uno ya y no viví más porque uno. Ojalá Dios lo toque y no llegue a esta terrible decisión. Esperamos que alguien pueda tenderle la mano a este emblemático bachatero que tanto aportó a nuestra cultura musical. Caramba, da tanta pena ver cómo el dinero es repartido entre artistas millonarios, en cambio los que de verdad necesitan ser ayudados no reciben ni migajas. Entiendo que cada quien es responsable de su situación, pero hay que ser solidarios con los demás. Al día de hoy, el solterito del sur vive con la esperanza de recuperarse y volver a retomar su carrera musical.
las penas de un hombre mujer. Son penas amargas también, mira mi amor, lo que tanto anhelo de ti. Compréndeme, tú sabes que te quiero. Rafael Eduardo Encarnación Núñez, también conocido como Rafaelito Encarnación, fue uno de los ídolos de la primera generación de artistas de la bachata. El bachatero es recordado por los fanáticos de la música de amargue como el intérprete que llevó este popular género musical a la televisión por primera vez. Rafael Eduardo Encarnación nació el 11 de enero de 1944 en El Cercado, provincia San Juan, República Dominicana. Encarnación fue el séptimo de 24 hermanos que tuvo por parte de su padre. Sin embargo, el artista fue el mayor de los cuatro hijos del matrimonio que su progenitor, Blas Encarnación, tuvo con Blanca Núñez. A pesar de no llevar el arte en la sangre por parte de descendencia, pues era el único artista de la familia, Rafaelito Encarnación demostró un gran talento a temprana edad. Durante sus años de adolescencia ya componía y cantaba sus propias canciones. A mediados de 1963 fue contratado por el estudio de música Salón Mozart, con quienes grabó su primer disco. Dicho álbum salió a la venta el 24 de septiembre de ese año, llevando sus temas más conocidos, como por ejemplo Compréndeme, tú sabes que te quiero. Las penas de un hombre mujer. El primer álbum de Rafaelito se convirtió en un éxito, pues Muero Contigo y Pena de Hombre eran escuchados con frecuencia en la radio nacional. Posterior a estos temas le siguieron Castigo de Amor, Quisiera borrar de mi mente lo que queda de ti, Loco Anhelo, Mira mi amor, lo que tanto anhelo de ti, y Sin Rencores. Yo quiero que me quieras con todo el corazón, yo quiero que te olvides. La carrera del intérprete del género de amargue duró apenas unos 6 meses, esto debido a que este falleció el 23 de marzo de 1964 en un accidente de tránsito, mientras iba camino a su disquera a escuchar los últimos temas que había grabado. ¿Por qué? Por ti me desvelo, por un capricho del destino fue que te olvidara sin saber por qué. Aquel fatídico día de 1964, en horas de la mañana, Encarnación manejaba una Vespa junto al músico Rafael Bolívar Quiñones. Vespa es la marca de fábrica de una motoneta llegada al país en los años 60. Todos querían tener una como esa y podríamos decir que la misma es la madre del modelo que en este país conocemos como Pasola. La Vespa era un poco más alta y más potente. Rafaelito y Rafael Bolívar se trasladaban hacia el estudio de grabaciones Salón Mozart con el objetivo de recoger las cintas magnetofónicas de sus grabaciones más recientes. No obstante, el intérprete no pudo escuchar los resultados de su talento, pues en la intersección de la calle Doctor Delgado y César Nicolás Benson hubo un accidente. El causante del atropello fue el conductor Carlos Dominici Carbucia, quien debido a su imprudencia en la autopista dejó gravemente herido a Rafael Encarnación. El conductor del carro, quien era estudiante universitario y vivía en el ensanche Osama, no portaba licencia de conducir ni marbete y se le acusó de no respetar las señales de tránsito. Dominici dijo, sin embargo, que la motocicleta fue la que se estrelló contra su vehículo, que según él venía a velocidad moderada.
El joven cantante recibió fuertes golpes en la cabeza y distintas partes del cuerpo. Con apenas 20 años de edad, se había convertido en uno de los artistas más populares de la farándula criolla. Después del accidente y luego de ser llevado a la clínica Abel González, Encarnación entró en un estado de coma tras haber sido operado de emergencia y tenido en cámara de oxígeno. Falleció a las 2:45 de la tarde en dicho centro de salud. En torno a su muerte giraron varias versiones. Unos dicen que fue asesinado por celos y otros por su gran popularidad. No fueron confirmadas esas ni otras versiones. Numerosos artistas que fueron compañeros de Rafael Encarnación concurrieron a su sepelio, que se efectuó en el cementerio de la Avenida Gómez de la ciudad de Santo Domingo. El impacto de la muerte de Rafaelito fue tal que las emisoras prefirieron colocar programas especiales con música clásica y sus canciones, leyendo reseñas biográficas del joven artista. Las emisoras que no lo hicieron fueron criticadas por seguidores del popular cantante. Con la muerte de Rafael Encarnación, el género de la bachata perdió a su ídolo más destacado después de la muerte de Trujillo, que en poco tiempo se había convertido en una atracción de la radio y la televisión dominicana en el momento en que este género musical se expandía en las clases pobres. Solamente quiero tener un querer, las penas de un hombre mujer, son penas amargas también. Mi amor, lo que tanto anhelo de ti, compréndeme, tú sabes que te quiero. Pese a lo corta que fue su carrera, Encarnación dejó su huella en la bachata. Esto, dado a que una semana antes de su fallecimiento, el intérprete había aparecido por primera vez en televisión nacional. Dicha presentación convirtió a Rafaelito Encarnación en el primer bachatero en cantar en un programa televisivo. Además, sus canciones no pierden vigencia en la música dominicana, siendo grabadas por múltiples generaciones de artistas de distintos géneros musicales. De aquella ciudad de caña, café y sal, dormida a los pies del mar Caribe, entre tarantines y belloneras, tocando rancheras y bachatas, surgió a finales de los 60 un bohemio que con su guitarra y sus sueños se convirtió en el cantor de Barahona. Su nombre, Rafael Alcántara Félix, conocido musicalmente como Rafo el Soñador. Para mí todo acabó, ya no hay nada, no. No me hablen de ella, señor, apiádate de mí. Cadena de tragedias hay en mi vida. Este espectacular artista nació un 24 de octubre de 1944 y fue uno de los más grandes cantantes y compositores dominicanos. A pesar de que tuvo que trabajar duramente a muy temprana edad debido a la extrema pobreza en que vivía junto a su familia, desde pequeño soñó con llegar a convertirse en un gran artista y ser contado entre los triunfadores, pero no solo soñaba con ser grande en el arte, también soñaba con triunfar en el amor. Era un jovencito apasionado y lleno de ilusiones, por tal motivo sus amigos le llamaban el soñador. En su juventud se enlistó en la milicia, sin embargo, debido a algunos inconvenientes, decidió abandonar el cuerpo militar. Ya en su adultez, Rafo comienza a destacarse musicalmente, teniendo breves participaciones en bares de su comunidad, y en 1964 graba su primera canción a ritmo de bachata, titulada Tinieblas. ¿Por qué Dios te ha dejado? Dándome en tinieblas y así en la oscuridad, tan solo pienso en ti.
Detrás de su primera esposa, la que conoció en un cabaret de su natal Barahona, se muda a Duvergé y de allí a Tamayo, convirtiéndose en un agricultor más por necesidad que por satisfacción. Pero su mundo era cantar y componer canciones con su guitarra, la que aprendió a tocar desde niño. De alguna manera, alguien descubre su talento y a finales de los 60 decide partir a Santo Domingo en busca de una mejor calidad de vida para él y los suyos. Pronto el soñador, como bautizó a una de sus más emblemáticas canciones, comienza a dar pasos certeros en la música y conoce a Radamés Aracena, propietario de Radio Guarachita, quien para aquella época tenía una influencia enorme en diferentes medios radiales y obviamente en el suyo propio. Desde un tétrico hospital donde se hallaba internado, casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral. Pronto graba sus primeras canciones y comienza a ser aceptado por un público maravillado por la forma tan romántica de Rafo cantar. Le encantaba enamorarse y que le rompieran el corazón para así meterle más tristeza a sus canciones. Al decir de quienes lo conocieron entre tragos y parrandas, el soñador nunca dejó de ser un sufrido en el amor, situación que utilizaba para inspirarse y componer. Madre, oh madre mía. Gracias a sus primeros éxitos, tiene la oportunidad de viajar a Puerto Rico, donde su pegada era abrumadora, y posteriormente a Nueva York, donde tiempo después se fue a residir junto a su esposa. Es en la ciudad de los rascacielos donde tiene su primer hijo de nombre Roberto Alcántara. Rodeado de una fama y una popularidad que muy pocos artistas han gozado, la tragedia no tardaría en llegar. En el año 1973, su esposa muere trágicamente en un accidente de tránsito y posteriormente su hijo, siendo esto un golpe devastador en la vida del cantante. A raíz de este lamentable suceso, compone Cadena de Tragedias. Cadena de tragedias hay en mi vida. Y específicamente para su esposa, No me hablen de ella, sin darse cuenta que esta composición llena de dolor le daría el éxito que por tanto tiempo soñó. No, no me hablen de ella. Antes de esto, su padre muere él estando en Estados Unidos y por tal razón no puede asistir a su funeral. Una de sus hermanas fallece en la ciudad de Nueva York de un infarto, otra de sus hermanas fallece en República Dominicana y en 1976 muere su hermano. Todas estas tristezas fueron afectándolo psicológicamente. Tiempo después se muda a México, donde intenta rehacer su vida y nuevamente se casa con una joven que conoció en Nueva York. Con su nueva esposa procrea 3 hijos, pero en una situación un tanto confusa, supuestamente intenta secuestrar a una de sus hijas, acción que le costó la cárcel y posterior deportación a Estados Unidos. Sumergido en una profunda depresión producto de lo anteriormente comentado, decide regresar a su país. Una vez en su patria natal, empiezan a decaer sus facultades mentales. Esta situación llevó a Rafo prácticamente a la indigencia y a vagar sin rumbo por las calles de su natal Barahona. Un grupo de personas caritativas de esta provincia reúnen dinero y lo trasladan a la capital para recluirlo en un hospital psiquiátrico. Pasado el tiempo, Rafo sale de allí, volviendo a deambular y a mendigar, esta vez por las calles capitalinas. Algunos amigos suyos afirman haberlo encontrado caminando sin rumbo, descalzo, en condiciones deplorables y pidiendo limosnas para comer. La tarde del 21 de enero del año 1985, cuando la feligresía católica celebraba el día de Nuestra Señora de la Altagracia, Rafo atravesó el sector de Guachupita y se dirigió a un famoso puente de la capital, desde donde se lanzó al vacío. Una vida apagada entre el amor y el desamor, entre alegrías y tristezas, amarguras y sueños. Era el capítulo final de un hombre que se propuso trascender más allá de sus fronteras y lo logró. La brigada del Cuerpo de Bomberos de la República Dominicana encontró su cuerpo en descomposición varios días después. Así terminó la vida de este grande de nuestra música. Thank you.
aquí todo acabó, ya no hay nada, no, no me hablen de ella. Señor, apiádate de mí, cadena de tragedias hay en mi vida. Entre las décadas de 1970 y 1980, la bachata fue marginada por gran parte de la sociedad dominicana por su relación con la pobreza, el atraso rural, la delincuencia, la embriaguez y la prostitución. Consciente de la mala opinión que su música generaba en ciertos sectores, algunos bachateros como Leonardo Paniagua y Luis Segura trataron de distanciarse del género a través de la grabación de versiones de baladas y otros estilos musicales mucho más aceptados provenientes del extranjero. Otros bachateros a su vez adoptaron el estilo de vida de las zonas urbanas y bares, donde la bachata era cantada libremente y sus temas eran acerca de la bebida, las peleas y los burdeles. El cantante que mejor expresó y fue conocido por vivir esa vida fue el bachatero Marino Pérez. Con sincero sentimiento y humor negro, Pérez cantó la historia de bares y barrios donde los amantes celosos se peleaban, los hombres y las mujeres se traicionaban entre sí, los insultos eran objeto de comercio y la botella de ron no podía faltar. Se está acabando con lo que me queda, poquito a poquito. Ojalá que los dos sean felices y que el mundo les sea distinto. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Esteban Astacio Pérez, conocido artísticamente como Marino Pérez, nació el 26 de diciembre del año 1946 en Guayabo Dulce, perteneciente a la provincia de Atomayor del Rey, hijo de Carmen Pérez y Arcadio Astacio. Marino Pérez, a la edad de 14 años, cortaba caña y su padre un día le dice: muchacho, suelta la mocha, que aquí no vas a llegar a ninguna parte. En aquel entonces, un viaje de caña lo pagaban a 35 centavos. Imagínense ustedes qué miseria. En el año 1960, su hermana se va a vivir a San Pedro de Macorís, específicamente al sector de Placer Bonito, y se instala en la calle María Quirino número 34. Desde aquel momento, Marino comienza a visitar a su hermana y a hacer amistades en el sector, hasta que en 1969 se lleva del consejo de su padre y decide quedarse en la ciudad petromacorizana. Ya instalado en San Pedro de Macorís, hace contacto con algunos músicos, los cuales se reunían en el sector de la Loma del Cochero, en la casa de la madre de Negro Sánchez. Allí debajo de una mata de limoncillo tocaban y componían algunas canciones. Marino graba su primer disco, titulado Sin Rumbo, pero este no tuvo éxito y luego logra grabar Entre Copa y Copa, con el mismo resultado. El primer tema que dio a conocer a Marino ampliamente fue Aclamando el Licor. En lo sucesivo, los discos de Marino tuvieron gran difusión en las emisoras con el apoyo de los locutores, muy especialmente de Gregorio Justiniano en Radio Mar, Michelle y Domingo de los Santos en Radio Dial y Edwin Manuel El Bravo en Radio Oriente. Tiempo después graba El Trago de Olvidar, convirtiéndose en un hit instantáneo que aún al sol de hoy sigue siendo una de las canciones más populares de Marino Pérez. Que me traigan aquí esta mesa El Trago de Olvidar. Estuvo acompañado siempre en sus canciones y en sus aventuras por su segunda guitarra, su compañero y paisano oriundo de San Pedro, el Chijo Osoria. Sus diálogos en los inicios de las canciones se convirtieron en una marca registrada de la bachata cabaretera. ¿Qué pasa, Marino, muchacho? Yo te quería ver. Ah, dime, Chijo. Dime una cosa, ¿es verdad lo que andan diciendo por ahí, que tú estás metido en otro problema igual que la de aquella? Sí, con otra muchacha, pero por mi madre que yo no fui. Las historias que los demás bachateros pueden contar sobre Pérez podrían provenir de sus canciones. Una vez Julio Ángel, el autor de la exitosa pieza El Pajón, visitó a Marino en San Pedro. Una noche de rumba pasaron los dos bebiendo en un prostíbulo hasta la inconsciencia. Cuando Julio Ángel despertó, no veía señales de Pérez o de su guitarra, la misma que lo había acompañado durante su noche de fiesta mientras ellos cantaban y bebían. Fue a la casa donde habían pasado la noche anterior, pero no encontró rastro de ambos. Entonces comenzó a recorrer todos los bares y burdeles que él sabía que Marino frecuentaba.
Todo el mundo le decía que habían visto a Marino y a la guitarra, pero ya se habían ido. Por último, Julio Ángel llegó a un cabaret donde vio la guitarra detrás de la barra, le dijo al cantinero que esa era suya y el cantinero le respondió que Marino la había utilizado para poder cubrir la cuenta y seguir bebiendo después que su dinero se había agotado. Julio Ángel recuerda que le tomó a Pérez casi 3 meses poder recuperar la guitarra. Otro bachatero recuerda que a él y a Pérez, Maximino Sánchez, un promotor musical, les pagó por las ventas de discos con un intercambio con propietarios de algunos colmados por botellas de ron. Esta noche yo he venido a beber la noche entera. La música de Marino Pérez tiene todas las características que hicieron la bachata tan popular y al mismo tiempo tan difamada. Por un lado está la emoción de su voz, a veces desolada y en otras llena de energía y júbilo, características de los cantantes del campo en el Caribe. Sin ningún tipo de entrenamiento y en algunos casos descuidado, Marino generalmente cantaba fuera de tono, incluso en algunas de sus más famosas grabaciones, dándole a los críticos de la bachata material para sustentar sus argumentos. Sin embargo, lo audaz de su canto y su estilo único lo hicieron atraer a un buen público de amantes de la bachata, y sus canciones hoy en día siguen siendo una de las más amadas y recordadas entre el repertorio del clásico de la bachata. Marino, papi, cántame una canción de las que tú me cantabas cuando yo te hechicé con la mirada. Vine a buscarte, morena, y no te voy a negar. Ay, mami, ae, ay, mami, ae, ay, mami, ae. ¿Y con qué, Marino? Con el pecho y el corazón, con el pecho y el corazón, con el pecho y el corazón. Si bien con Edilio Paredes y Augusto Santos hizo algunos de sus mejores trabajos, también es cierto que muchas de las críticas que se le dieron a la bachata durante los años de 1970 y 1980 con respecto a la mala calidad del sonido, el canto y maestría musical, en el caso de Pérez, son mucho más ciertas. Él fue un prolífico compositor y era conocido por grabar aproximadamente 30 canciones en una sola tarde. Este tipo de producción, naturalmente, podría resultar en letras y melodías repetitivas y con resultado en la grabación de poca calidad. Pese a ello, Pérez fue probablemente el bachatero de mayor venta en su época. Casi todas sus producciones se convirtieron en un éxito. A diferencia de muchos bachateros, la mayoría de las canciones de Marino fueron composiciones propias, llenas de dolor, frustración, orgullo y humor de una vida que se desvaneció en el tiempo. Pérez continuó grabando y vendiendo un sinfín de canciones durante el decenio de 1980. Incluso, varias de sus canciones más populares fueron grabadas en merengue por artistas como Wilfrido Vargas. Wilfrido, papi, cántame una canción de la que tú me cantabas cuando yo te quise con la mirada. Cuando miro tus ojitos, parece que está llorando. Para el momento que Marino murió, la bachata se estaba moviendo en una nueva dirección con la prevalencia de letras más suaves y la introducción de innovaciones como la guitarra eléctrica. La nueva generación de jóvenes aficionados a la bachata, incluso aquellos que están familiarizados con bachateros como Luis Segura y Leonardo Paniagua, no reconocen el nombre de Pérez a pesar de la enorme popularidad que una vez gozó. Sin embargo, su legado es recordado a pesar de que su nombre se desvanece en el tiempo. Es difícil determinar la influencia que pudo haber tenido Marino en las futuras generaciones de bachateros, quienes han buscado a artistas como Luis Segura, Eladio Romero Santos y Blas Durán de inspiración. Pero para el cabaret bachatero, Marino sigue siendo un ícono. Vivió la historia de la música, tanto como autor y como personaje, y murió de la misma manera. En el año 1991, Marino es ingresado en un centro médico de San Pedro de Macorís debido a ciertos malestares, esto sin imaginar que el diagnóstico que los doctores darían sería fatal. El artista estaba padeciendo cirrosis hepática. Varios días después, es entregado a sus familiares, pues ya no tenía cura. Sin dudas, todo el alcohol que había ingerido durante su vida estaba pasando factura. El 26 de julio de ese año, el mundo de la música popular dominicana perdió a uno de los más auténticos representantes de la bachata. Su muerte se produjo 2 días después de haber sido dado de alta.
A tan solo minutos de haberse difundido la noticia por Radio Dial sobre la muerte de Marino, la ciudad de San Pedro de Macorís se convirtió en un mar de lágrimas y dolor por tan irreparable pérdida. El funeral de Marino es recordado por lo emotivo y también por ser el más grande en cuanto a cantidad de personas en toda la historia de esta ciudad. Me gustan las mujeres que tengan un buen melar. Soy el hombre del tornillo que con torpeza vacilar. Me gustan las mujeres que tengan un buen bailar. Y yo con mi tornillo que yo la voy a conquistar. Y yo con mi tornillo que yo la voy a conquistar. Con un besito, 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 besito. Parece una virgencita que de los cielos bajó. Que te haría tan bonita que de nada te faltó. Tiene mucho don, tiene mucho don. Blas Durán Paredes, o simplemente Blas Durán, conocido también como El Toro, nació el 3 de su hijo varón y el menor de los hijos de Emiliano Durán y Ana Rita Paredes. A la edad de 12 años, el joven de Nagua se mudó a Santo Domingo, donde comenzó a trabajar como obrero en la Secretaría de Obras Públicas. Sin embargo, no pasaba un día en que este no pensara en el arte y la idea de dedicarse profesionalmente a esto, que era una meta para el cantante. Un día del año 1962, Blas Durán visitó a su primo, el guitarrista y cantante Edilio Paredes, quien le mostró los primeros pasos en la música. Allí, el artista conoció los estudios de grabación, donde comenzó a producir sus primeras canciones. Recita de mi querer, dame el clavel de tu boca. Blas Durán grabó su primer sencillo en 1969, el cual tituló Clavelito, y gracias a esa canción conoció al empresario artístico Bienvenido Rodríguez, quien después se convirtió en su productor. Junto a él, el intérprete nagüero comenzó a ser parte del sello disquero Karen Record, con quienes firmó un contrato de 3 años. Durante los primeros años de la década del 70, Durán tuvo que enfrentarse a la censura que vivieron los artistas de la bachata, debido al doble sentido con tenido en sus temas y en los de otros bachateros. En ese tiempo, incursionó como vocalista de varias agrupaciones de merengue, entre ellas Aníbal Bravo y su grupo Típica Dominicana. Del jardín más florecido, traigo la flor más bonita. A pesar de haber conseguido popularidad como merenguero, nunca dejó de cultivar la bachata y en 1972 pasó a ser parte de José Luis Record. Con dicho sello, el artista de Nagua grabó los temas. Qué risa me da saber que tu carnaval pasó. Te equivocaste, yo no le ruego a nadie. La que me olvida, también la olvido yo. O él o yo. Por Dios, yo quiero saberlo. Con dicha disquera permaneció hasta 1974, cuando firmó un contrato con Unidad Record. Durante este tiempo, el artista también inició un proyecto en el que interpretaba merengue. Posteriormente, en 1976, el bachatero grabó una producción fuera de una casa disquera con sus propios recursos. Con ese disco, realizó su primera gira a Estados Unidos en 1978. Esto comienza así. Mami, salpícame de chicle que quiero morir engomao. Ha sido reconocido también por ser el primer bachatero en grabar la primera bachata electrónica sin requinto acústico, creando un sonido característico y original, y es que solo a un visionario se le pudo ocurrir mezclar tambora, guitarra eléctrica, piano y otros instrumentos para surgir con este híbrido conocido hoy en día como bacharengue. Total,
Pero más allá de cantante, compositor y showman, Blas Durán incursionó en la televisión, específicamente en el programa de humor Noticiario Desinformativo para 1990 en el Canal 6, hoy Telemicro, junto a Rafael Alduey y Félix Peña, siendo productor y dueño del programa, abriéndole las puertas a actuales figuras de la comedia dominicana. Y aquí la voz de la miseria desde el centro de la necesidad. En cadena con Radio Tengo Hambre, Radio No Comío, Radio Me Está Llevando el Diablo, Radio Tengo Una Semana que No Consigo un Chele, y todas las radios del país a través de Yo, en sintonía con Noticiario Desinformativo. ¡Titulares! Ascienden a sargento Cabo de Cigarrillo. Si quiere mantener su casa bien limpia, Teófilo Barreiro. Si tiene fiebre, gripe, sarampión, dolor de petaña, visite la funeraria La Verdad, que desde que usted llegue, lo van a enterrar. Cuando quiera desabollar su carro, Lupita Ferré. También fue uno de los primeros bachateros en hacer giras internacionales, logrando gran impacto en diversos países, tanto así que en 1993, en una entrevista de Mundito Espinal a Juan Luis Guerra, este último comentó que le gustaría grabar con Blas Durán. Aunque esta colaboración nunca se dio, Blas Durán logró grabar con importantes figuras de la música popular, tales como Johnny Ventura, El Cieguito de Nagua, Joseito Mateo, Leonardo Paniagua, Cuco Baloy, entre otros. A esta lista de logros se suma también que el líder de grupos como La Nueva Fuerza o Los Peluches fue el primer bachatero en grabar una producción musical en disco compacto, CD. La etapa de vejez ha sido una de las más duras en la vida de Blas Durán, quien ha sufrido múltiples achaques y enfermedades a los que ha tenido que sobrevivir, muchas veces sin la compañía de su familia. En el año 2000 se le diagnosticó el trastorno neurodegenerativo, mal de Parkinson, el cual ha ido empeorando su capacidad de desarrollar sus labores diarias. Además de la mencionada enfermedad, durante los últimos años ha sufrido varios derrames cerebrales y una trombosis que lo mantiene en silla de ruedas. Sumado a esto, también tiene problemas de circulación. Debido a esta situación, se le producen llagas que casi no tienen mejoría y a cada momento debe ser ingresado en algún centro médico. En 2021, Durán tuvo que ser internado en estado de gravedad luego de padecer COVID. Durante ese tiempo, el bachatero de Nagua fue visitado por la estrella de la bachata, Romeo Santos. El artista vive con su hija Ana Durán desde hace unos años y ella suple las necesidades económicas. Dándole una actualización a este material, hoy martes 28 de marzo del año 2023, recibimos la noticia del fallecimiento de Blas Durán luego de padecer múltiples problemas de salud por varios años. Descanse en paz. Para ti, muñeca linda, aquí yo tengo mi arepa, pero no la mano sé, que se me para la venta. Soy yo, mami, el hombre del palo. El palito que yo tengo, lo traje de Monterrío. El palito que yo tengo, lo traje de Monterrío. Ay, manita, deja ahí. Si ya me olvidé de ti, ¿a qué viene a molestar? Entre copa y copa, se acaba mi vida. En caballos blancos, no vuelve a volar. Aunque ahora tenga un nuevo cariño, tú me has hecho llorar lágrimas de sangre. Cuando los dominicanos empezaron a grabar bachata, se presume que a comienzos de la década del 60, una de las cantantes femeninas más famosas de música de guitarra era la puertorriqueña Blanca Iris Villafañe. Villafañe cantó, igual que sus contemporáneos masculinos, de las traiciones y desilusiones de la vida en un mundo limitado al barrio y a la taberna. Tengo el sentimiento herido por las cosas que yo no quiero quererte, ni sentir en mis venas. ¿Y qué me importa que vivas con otra que te da dinero?
Mélida Rodríguez, la primera mujer en grabar bachata, o al menos la que más popularidad alcanzó, siguió los pasos de Villafañe y sus canciones describen con una compasión profunda las experiencias de una mujer en este mundo violento. Me has dejado triste y desamparada, me has dejado en las tinieblas de dolor. Déjenme beber hasta que muera. No se metan en mi vida, por favor. Él me mintió. La mayoría de los músicos que la acompañaron en sus canciones eran los mismos que acompañaron a sus contemporáneos masculinos como José Manuel Calderón o Marino Pérez, solo por mencionar algunos. Ella escribió la mayoría de sus canciones y su obra característica, La Sufrida, que aunque es composición de Fabio Sanabria, es sin duda la bachata mejor conocida cantada completamente desde la perspectiva de una mujer. No me importa que me digan que soy mala. En esta vida yo me siento. En esta canción, Rodríguez declara su resolución a ser mala, es decir, infiel, porque aunque ella siempre ha sido fiel, nadie ha devuelto el favor. Yo soy mala y seguiré siendo mala, porque es mucho. El estribillo "Yo soy mala y seguiré siendo mala" es una declaración excitante de la libertad femenina en el contexto de una sociedad conservativa en cuanto a la sexualidad. Rodríguez solo se dedicó a grabar música durante un tiempo bastante corto, al final de lo cual había grabado 20 o 30 canciones, la mayoría boleros, algunas grabadas en forma tradicional de bachata con dos guitarras, unas maracas, un bajo y un bongó, y otras que incorporaron saxofón, trompeta o timbales. Aproximadamente dos tercios de sus canciones eran escritas por ella misma, los otros son boleros clásicos de desprecio. Traicionero, yo que me creía, era bien sincero. Aunque sus propias canciones también contienen mucho desprecio, lo que es más importante es el mensaje de otorgamiento de poderes que era tan raro para una mujer en la República Dominicana en los años de 1960. Recordemos que para esa época, ni siquiera el propio género musical en que ella se desempeñaba era aceptado. Aún así, Mélida logró presentarse en diferentes clubes de la ciudad de Nueva York, Puerto Rico, Aruba, Curazao, Haití y muchos otros países. Su música para aquella época tenía gran acogida, ya que estaba con el sello Sony, que grababa para Radio Guarachita y normalmente actuaba para el programa Fiesta de Teleantillas. Mélida Rodríguez. Thank you.
Mélida Rodríguez vivió por un tiempo en Santo Domingo, desde donde se retiró hacia la ciudad de San Pedro de Macorís, en donde su trayectoria fue apagándose hasta su repentino deceso producto de un infarto el 14 de noviembre de 1982. La muerte sorprendió a la artista en la calle Altagracia número 42 de la ciudad petromacorizana. Ella había regresado de actuar en una presentación en el Hotel Villa del Mar. La sufrida fue llevada agonizante al hospital del Seguro Social Dr. Jaime Oliver Pino, donde la declararon muerta a los 39 años de edad. Era nativa de una comunidad rural de Hato Mayor. Su timbre inconfundible y su fuerza llamaron la atención del también bachatero Marino Pérez, con quien tuvo una relación profesional y personal muy productiva. Cuando Marino se entera de la muerte de Mélida, le escribió una canción preciosa titulada Homenaje a la Sufrida. Pero Marino, ¿para dónde tú vas con esas flores tan lindas? A la tumba de la sufrida y después de rodilla cantarle una canción. Es que ha muerto la sufrida, miren cómo son las cosas. Ya no tengo compañera, ahora cómo me hago yo. Hay que aclarar que tanto Marino Pérez como Mélida Rodríguez nunca tuvieron ningún roce negativo. Fue con Carmen Francisco, con quien el intérprete masculino tuvo cierta rivalidad, pero al final fueron amigos. Cabe destacar que en un sector populoso de la ciudad de Higüey, provincia La Altagracia, llamado Los Soto, hay una calle con el nombre de Mélida Rodríguez. No me importa que me digan que soy mala, que en esta vida yo me siento muy... ¡Juan Bautista! Juan Bautista fue un cantante y compositor dominicano, cuyo principal género musical fue la bachata. El destrozacorazones, como se hacía llamar en el medio artístico, era conocido por poseer un estilo único de escribir y cantar bachatas. Dicha cualidad le convirtió en uno de los principales exponentes del género de amargue en la República Dominicana. Juan Bautista Ramírez Romero, nombre completo del cantante, nació el 24 de junio de 1955 en Batey 8, sector perteneciente al municipio de Tamayo, provincia Bauruco. Bautista incursionó en el mundo de la música a temprana edad, siendo la bachata el ritmo que eligió desde niño. Asimismo, gracias a esto, se convirtió en uno de los bachateros más importantes entre los años 80 y 90. Amores van y vienen, todo el mundo sabe. Y el cariño de mi madre me dejó. El primer grupo de renombre del cual Bautista formó parte fueron los Dominicanos del Ritmo, el cual más tarde pasaría a ser llamado Los Cibernéticos. En dicha agrupación, formada en la década del 70, Juan Bautista tuvo el privilegio de compartir carrera con algunas de las figuras más emblemáticas de la bachata, entre ellos el original Tony Santos y el legendario Marino Pérez. Más tarde, a finales de la década de los 80 y principios de los 90, Juan Bautista se dio a conocer como solista a través de una serie de éxitos que aún se escuchan en la radio dominicana y las distintas plataformas digitales. Entre sus más grandes éxitos se encuentran Asesina sin matar. Asesina, asesina sin matar. Estoy aquí pero no soy yo. Estoy aquí pero no soy yo. Estoy aquí pero no soy yo. Hijo sin padre. Nunca pida tu limosna donde reine la alegría. La casita de mi madre. Dolor y tristeza sentí. Rochi. No, no, no me digan nada. No, no, no me digan nada. La puerta romperé. Si al cielo tú te vas.
más. Al cielo yo me iré, si no me dejan entrar la puerta yo romperé. Traición de amigos y muchos otros. La carrera musical del Destrozacorazones se caracterizó por su vida bohemia y desorganizada, su adicción en la cual derrochó gran parte de su patrimonio, tanto así que en la postrimería de su vida no encontraba ni para comer. Juan Bautista falleció el 21 de diciembre del 2013. Sin embargo, sus familiares no dieron a conocer la causa de su deceso. La fatídica noticia fue confirmada por el locutor, Amado Vargas, quien tenía vínculos muy cercanos con el bachatero, ya que fue su presentador oficial durante varios años. Juan Bautista se destacó como uno de los bachateros más populares de su tiempo. Su música ha sido llevada a otros géneros como el merengue por conocidos exponentes. Descanse en paz.